Soc el Sergi Galiano, soc un dels cofundadors de Vananity. Vananity és un projecte web, és una plataforma social que ajuda la gent a potenciar les seves passions. Soy Elena Peiró i soy la CEO de JoinUp. Y JoinUp Taxi es la primera aplicación que te permite compartir el taxi, aunque también lo puedes pedir tú solo. Soy Maite Bellera, soy CEO de DressUp. Y bueno, DressUp es una aplicación móvil que te permite gestionar tu armario de ropa a través de tu smartphone. Hola, soy Lucía Layunta, de TogetherUp. TogetherUp es una aplicación para comunicarte, organizarte y divertirte con la teva parella. Vaig aixecar pel matí. Era el meu aniversari de parella, vaig mirar la meva parella i vaig pensar, se'n recordarà ell, que avui és el nostre aniversari? Doncs no es van recordar. I això em va donar la idea de pensar en una aplicació que servís per cuidar la relació que ja tens. Hi ha moltes per lligar o per trobar parella, però molt poquetes que ajudin a cuidar la relació de parella que ja tens. Vam pensar que no hi havia cap plataforma que pogués permetre que poguessin compartir informació i opinió sobre algunes coses específiques sense tindre en compte l'idioma, on som o qui som. A mucha gente, si no a todos, se nos ha ocurrido alguna vez tocar al de al lado y decirle, oye, ¿compartirías taxi? Nosotros pensábamos que podíamos, con la tecnología, conectar a toda esta gente que tiene ganas de consumir de otra manera y que tiene las mismas necesidades de movilidad. Tienes una entrevista de trabajo, tienes que ir a una fiesta o tienes que ir a una boda y la pregunta es ¿qué me pongo?, ¿no? Surgió el hacer un armario, el llevar tu armario en el bolsillo. Vananity és una xarxa social que potencia a les persones, potencia trobar persones que són semblants. I com ho fem? El vincle d'unió són els conceptes, són les mateixes Vananities, que són els links que creen comunitats. Tu no sabies que necessitaves Twitter fins que algú va fer servir Twitter al teu costat. Doncs amb Vananity funciona igual. No és una necessitat coneguda, és desconeguda. Nosaltres sabem quin és el que volem fer, volem potenciar les passions de la gent. El problema és com. Ara mateix la nostra obsessió és aconseguir que l'usuari estigui content, li agradi la xarxa i donar-li un bon feedback de valor a l'usuari i demà ja pensarem en els beneficis. En JoinUp lo que buscamos es agrupar a toda la gente que tiene las mismas necesidades de transporte para que se puedan beneficiar de consumir en grupo. El consumo inteligente es siempre optimizar nuestros recursos al máximo y conseguir más por menos. Nosotros trabajamos para tener una ciudad más limpia, con menos contaminación y con menos vehículos. Los taxistas, la verdad es que la acogida ha sido muchísimo mejor de lo que esperábamos. Ellos opinan que con esto conseguiremos revolucionar el sector del taxi. Enseguida se han dado cuenta que van a tener nuevos clientes, que es la gente que no se podía permitir este servicio porque es muy caro y ahora compartiendo sí podrá hacerlo. TogetherUp té un chat per comunicar-te de forma directa, hi ha un joc per comunicar de forma indirecta com et sents, reps cada dia ofertes d'escapades, viatges, tens un calendari vinculat per portar una agenda en comú i un joc en el que has de regar una planteta, és la metàfora de l'amor, i tenim gairebé ja 6.000 usuaris i ens fa molt feliç saber que la gent l'està utilitzant i està fent la seva vida en parella més feliç. Es una aplicación que bueno, te permite ordenar tus prendas, te permite crear conjuntos. Tú haces fotografías a tus prendas a través de tu smartphone. Al tener todas las prendas en tu teléfono, pues puedes crear conjuntos o incluso decirle a una amiga pues, si tiene, o sea, preguntarle cómo te queda o si tiene alguna prenda que te puede prestar para esa cita en concreto, ¿no? Para nosotros era muy importante tener un número de usuarios relevante para poder ofrecer este producto a marcas, ¿no? Ofrecerlo como un canal de marketing. Durante el primer año hemos conseguido más de 55.000 descargas. Tenemos, bueno, estamos en más de 138 países alrededor de todo el mundo, 4.000 ciudades. La verdad es que ha sido espectacular la aceptación. La manera de estar conectada amb tot. Estiguis on estiguis, sempre pots estar connectat. L'important de la mobilitat és que en qualsevol lloc jo puc accedir a aquesta informació de manera fàcil i també tindre un feedback útil. Si hi ha alguna cosa que ha potenciat les comunicacions a part d'internet ha sigut el món mobile. No és una opció, has de ser-hi. Creemos que las aplicaciones ya no son futuro, son presente.
todos vivimos enganchados a nuestro smartphone y es una manera muy rápida y muy ágil de conectarte con los demás. Parlant de mobilitat, podríem parlar d'emprenedoria mòbil, no? Te permite, con una idea, poder pues, desarrollarla y llegar a todo el mundo. Des de qualsevol part del món es poden descarregar la teva aplicació. Per tant, és possible arribar a tot arreu des de Barcelona. Va a ser, yo creo, un punto de referencia mundial en cuanto a emprendeduría y sobre todo en el sector mobile. A nivel de empresa puedes aprovecharte de muchas sinergias, pero a nivel de usuario también es muy importante. La gente de Barcelona está muy habituada al uso del móvil. N'hi ha moltes aplicacions fetes per ciutadans de Barcelona per al ciutadà de Barcelona. I ja parlo de restaurants, webs... És a dir, Barcelona és una ciutat interconnectada. Yo creo que tiene ganada pulso el nombre de capital mundial del móvil, sin duda. Y podem ser demà un referent dintre del sector. És una ciutat perfecta. Creo que és un dels millors sitios per empezar a emprender. Tots nosaltres hem de fer que Barcelona sigui millor. Barcelona pot fer algo per nosaltres, però el més important és què podem fer nosaltres per Barcelona.